Señores, de pura casualidad nos encontramos con esta mega máquina, una Benelli 02, señores. Miren qué belleza. En un verde que solamente lo puede tener Wilkin, que le gusta la cosa alarmante, que llamen la atención. Wilkin, búsquelo en sus redes sociales, Wilkin Drift, en Instagram, YouTube, en todos los lados del pana. Tiene cierto afecto por los motores también y se ha metido en el mundo de nosotros. Ahora el hombre bike. Así que prepárense que le vamos a dar una vueltecita al motor. Recuerden que estamos en la pista de Atomayor. Miren, señores, qué apro está el menú. Una pantalla pequeñita pero hermosa, que tiene prácticamente todo lo que necesita. Te puede decir si tienes un fallo mecánico, si estás en temperatura. Te dice los RPM, la velocidad en forma digital. Te dice la cantidad de combustible que tiene el motor. La verdad está muy apro esto, señores. Busquen en Benelli en la página de ellos y creo que se van a llevar una mega sorpresa de parte de este motor. Escuchen el encendido, señores. La verdad el motor está muy, muy apro. Recuerden que este motor es bicilíndrico y esta es la rodada, señores, de la Benelli 302 de parte de Wilkin Martes y de Dominican Biker, señores. Así que prepárense. Este motor es 302cc o 300cc y es un motor bicilíndrico muy chulo, la verdad, muy ápero. Parte de atrás, hay que ver cómo se siente esa parte ahí. Esta vuelta de reconocimiento está buena. Hay que ver cómo se siente de verdad. Yo lo siento súper bien realmente. La frenada, los frenos de adelante, se recuerden que son dos discos. Súper cómodo, realmente el motor está bueno. Se siente bien en la parte del manillar, es súper suave. El manillar es sumamente suave. La frenada tiene muy buen agarre, tú lo puedes sentir. Y la parte de atrás no derrapa mientras el motor está acelerando. Recuerden, son 300 centímetros cúbicos. Se siente espectacular, un motor súper chulo. Si te pones en modo ataque con gomas calientes, te aseguro que esto va a ser una locura. Hay que subir el stick en este motor, definitivamente. Está bestial esta vaina, ¿eh? No vale, vale la pena decir que Benelli hizo un gran trabajo con este motor. Esta frenada profunda de este motor está muy, muy buena, señor. Entonces recuerden, este motor tiene una caja de velocidad sumamente suave, el embrague es verdaderamente bien manejable.
Se siente el sonido increíble. Recuerden, es Benelli, es italiano, el motor italiano siempre tiene un sonido hermoso y eso hay que destacarlo un montón. Yo espero, señores, que puedan, que vivan esta experiencia, porque la verdad vale la pena, señores. Experiencia muy muy buena. Esta cosa, voy a decirlo mil veces, está muy muy bueno. Aquí tengo al sedano, señores, ellos lo pueden decir. ¿Qué pasó ahí? No sé. No, cuando recloché para mandarlo para arriba se quedó neutro. Eso no tiene cuchillo, ¿no? No, no. Él se lo quiere montar. Ah, ya, pero se mueve heavy, ¿vale? ¿Cómo que se mueve? Pero huye más que el diablo, compa. Tenemos ese dano aquí en la casa. Hicimos una pequeña prueba en el track de Automayor, señores. Habla tú, buenísimo. ¿Eh? Sí, claro, para plancharte. Está muy ápero este motor, hermano. Estoy enamorado yo. Se ve que cómodo. Cómodo, ¿no? Esto es como un carro, mano. Va a vender a 600. Tú estás loco, papá. Power and power. Ando incómodo mejor y ando requindado ese acelerador. Compa, mire. Nada más hay que decir que Dios lo bendiga. Ese motor es cómodo, anda el diablo.